primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. ¿Quién podrá creer esta noticia? No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastados por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Fue detenido y enjuiciado injustamente y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. El sol acababa de nacer, sus purísimos rayos caían como una lluvia de oro sobre los mármoles bruñidos de la ciudadela Antonia y cilíndrica Torre de David. Poncio Pilato se paseaba inquieto. En esto se abrió una puerta y apareció una mujer joven y hermosa. Fortuna de verte tan temprano. ¿Qué tienes? Estás pálida, conmovida. Oh, Poncio, he tenido un sueño horrible, espantoso, pero lo más particular, lo más extraño, es que he soñado despierta. Desecha tus temores, esposa mía. Yo sé bien que esta triste ciudad de Jerusalén no es muy de tu agrado, pero ¿qué quieres? Tu pariente Tiberio dice que necesita un representante de él en Israel y por lo tal me envió a mí. Y tendremos que acostumbrarnos con esto hasta que se apiade de nosotros. No es eso, Pilatos. Lo que en estos momentos me sobresalta, me aflige, es un sacrilegio, un crimen, una cosa horrible, espantosa que van a cometer los sacerdotes y que no quiero que tú sanciones con tu aprobación. Claudia, tus palabras me admiran. Te ruego pues que te expliques. ¿Conoces tú a Jesús Nazareno? Sí. Ese hombre que recorre las tribus curando enfermos, este hombre extraordinario que predica una ley nueva, que dice que los hombres son hermanos y que el último será el primero en el reino de su padre. Pero dime, ¿qué tiene que ver él con tu sobresalto? Pues bien, Jesús ha sido apresado esta noche por tus soldados y jamás hombre alguno ha sido cruelmente maltratado. ¿Y desde cuándo los hijos de Tiberio escupen al rostro o arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Acaso has salido a la ciudadela? Ya te he dicho que he tenido un horrible sueño. ¿Aún dudas de mis palabras? No creo en los sueños, querida Claudia. Yo he visto a través de las paredes de mi recámara una horda de hombres feroces que armados con palos y lanzas saltan por la puerta de las aguas. A las 12, estos hombres de consejo llegan al Monte de los Olivos y allí estaba Jesús, orando como de costumbre. Al verlo, se arrojaron a él como lobos hambrientos. Jesús, con su inquebrantable mansedumbre, se dejó atar las manos de la espalda. Ya, por el camino, las burlas sangrientas y los crueles golpes que se prodigaron con un lujo criminal. Jesús lo sufría todo diciendo con su dulcísima voz: Perdónalos, Padre mío, no saben lo que hacen. Poncio, Poncio, en Jerusalén va a cometerse un crimen espantoso. La sangre del inocente Galileo caerá sobre tu nombre, mancillándole eternamente. Tú eres juez romano, solo tú tienes derecho de vida y de muerte. Yo vengo a rogarte, a suplicarte, que no seas cómplice de tal nefasto crimen. Desecha tus temores, querida Claudia, tú lo has dicho. Esto no ha sido más que un sueño, pero si este sueño fuera realidad, yo lucharé para que no haya conspiración en contra de Tiberio. En prueba de ello, te entrego mi anillo. ¿Estás contenta, querida Claudia? Oh, Poncio mío, claro que estoy contenta, porque sé que evitaré una infamia. ¿Aún dudas de la realidad de mis sueños? Siempre has tenido una imaginación soñadora. Por otro lado, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo tomaron
y se preparaban para llevarlo ante Pilatos, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús iba a ser condenado a muerte, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata diciéndoles: he pecado, he entregado la muerte a un inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa? Eso es asunto tuyo. No podemos echar este dinero en el tesoro del templo, ya que es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros, y ese lugar es llamado Campo de Sangre. Así se cumplió lo que el profeta Jeremías había dicho. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y lo dieron por el campo del alfarero. Después tomaron a Jesús y lo llevaron ante el procurador romano para ser juzgado y condenado. Este hombre, él es un santo, solo te meterás en problemas. ¿De qué acusan pues a este hombre? Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Juez romano, el pueblo pide justicia y le espera de ti, ya que solo tú tienes derecho de vida y muerte sobre los súbditos de ilustre Tiberio. Este hombre es el hijo del carpintero José y María, todos lo conocemos perfectamente. Hace 3 años que recorre las tribus embaucando a las gentes sencillas, curte las dolencias del prójimo el sábado y no respeta la ley de los mayores. Como ves, eso merece la muerte y eso lo espera de ti la gente que llena la plaza. ¿Eres rey? ¿Viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han traído ante mí. ¿Qué has hecho? Este no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, guardias habrían luchado, hermano mío. Pero mi reinado no es de este mundo. Entonces, tú eres un rey. Tú has dicho, yo soy testimonio de la verdad, y para esto he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Yo no encuentro culpa alguna para condenarle. Además, ¿este hombre es de Galilea? Sí, es de Galilea. Entonces llévenselo a Herodes, tetrarca de Israel, a quien le corresponde juzgarlo. Decirle de mi parte, él se halla ahora en su palacio por motivo de las fiestas de Pascua. Llévenselo.
y Jesús es llevado ante Herodes Antipas, el matador del Bautista. Se hallaba en este palacio cuando uno de sus servidores fue a decirle que Pilatos, el juez romano, él le enviaba a Jesús Nazareno para que le juzgara. Herodes tenía vivos deseos de conocer a Jesús, cuya fama había llegado a sus oídos. Mandó que lo introdujeran al reo y a sus acusadores a su presencia. El Galileo, que durante la noche anterior y parte de la mañana no había levantado sus ojos del suelo, sin abandonar ni un solo momento su admirable mansedumbre. Tan pronto como vio delante de él al asesino del Bautista, fijó en el suelo su mirada llena de reconvención. Herodes mantuvo aquella mirada por un momento y luego dijo: No pudieron pensar, respetables sacerdotes, lo que les agradezco que me presenten a este hombre. Hace tiempo que la fama de sus milagros resuena en mis oídos y deseo ver vivamente por mis propios ojos uno de sus prodigios que trae tan alborotados a los sencillos habitantes de Zabulón. Ven, profeta, y acércate, y no temas, puesto que en tus manos están los prodigios, muéstrame tus habilidades. Confunde mi poca fe. Vamos, hazme un milagro. Convierte el agua de esta copa en vino. Oh, ¿eres mago? ¿Eres mudo por ventura? ¿Acaso no me vas a contestar? ¿Olvidas que soy el tetarca de Galilea y que tu silencio te puede costar caro la muerte? Eres un traidor, un pecador. Dices que te proclama rey de los judíos, siendo que tú eres el único rey, Herodes. Oh, ¿eres rey? ¿Cuál es tu reino? ¿En dónde están tus súbditos? ¿Acaso no me vas a contestar, miserable? Desprecian mis amenazas. ¿Estás loco? Hazme un prodigio o de lo contrario, el rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza. Hago mal en irritarme contigo. Sin duda alguna, ilustre rey, te crees inferior a mi persona y me desprecias. En cambio, no solo estoy dispuesto a perdonarte y adorarte como mi rey, sino que también prometo aclamarte como mi señor si logra resucitar a tu noble abuelo David. Este es un loco, un soñador, un payaso. ¡Sáquenlo de aquí! Herodes, con su guardia, lo pintó con desprecio para ponerse de él. Lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilatos. Y ese mismo día, Herodes y Pilatos, que eran enemigos, se hicieron amigos.